Con los toques de atiendan todos, de silencio y la colocación de ofrenda floral en el busto de José Martí, dio inicio el acto por los 61 años de la proclamación del carácter socialista de la revolución, el Día del Miliciano y el del Trabajador del Partido. Recibieron el carné de militantes Josefa Naranjo, Irma Rosa Núñez y Diana Castillo, y fueron reconocidos hombres y mujeres que han laborado por 5, 10, 20, 25 y 30 años de manera ininterrumpida en el partido. En el acto fueron ascendidos al grado de capitán René Arias y Alexander Carrillo y al de primer teniente Kendris Labrada. También se hizo reconocimiento al colectivo del Comité Municipal del Partido por parte del gobierno y la UJC. Rainier Beltrán Sánchez, primer secretario del partido en funciones en la ciudad del Golfo, destacó lo realizado en estos años de revolución y lo que nos corresponde hacer en estos tiempos. El octavo congreso del partido marcó las ideas, los conceptos y las directrices que le darán la continuidad a nuestro bregar, con énfasis en la defensa de la patria, el desarrollo de la economía y el fortalecimiento de las estructuras de las organizaciones partidistas y de las organizaciones de masas y el poder popular. Los artistas Ailet Mendoza Albo, Claudia Ramos en danza, el solista Dariel Cardona y el proyecto Sabor Cubano se unieron a la festividad por la efemérides. Cruz Ferrer Sánchez en directo.